Hola mis renegados ninjas clase S, y también, cazadores de demonios más tóxicos XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, hoy continuaremos con este fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Yasumi Hindea, Sinia, Shinachiku Uzumaki, Juan Pablo Escobar, Enrique Xochiwa, Luis Inca, y por último, Rey de Leones. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, ni tampoco de Inuyasha, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, todos querían ir con Naruto para conocer a los Bijus que estaban sellados lejos del lugar en el que estaban ellos, espero que guarden el secreto, pero ¿estás de acuerdo Kikyo? Preguntó Naruto con curiosidad, esta vez, estaré contigo, respondió la nombrada con una sonrisa, juntos, preguntó Naruto con diversión, juntos, respondió la pelinegra con una media sonrisa, y todos desaparecieron en un destello hacia en donde estaban sellados los Bijus. Y aparecieron en un alejado lugar de la aldea que vivía Kaede, las cosas cambiaron mucho desde hace 50 años, decía Naruto mirando en todos lados, porque el camino había cambiado, no me digas que no recuerdas el camino, preguntó Kaede con curiosidad, claro que me acuerdo, no soy tonto, solo que antes había un camino, pero bueno, no puedo decir que esto no tiene que pasar, después de todo, nadie está por estos lugares, habló Naruto que estaba con una sonrisa, pero el resto de sus acompañantes, estaban un poco mareados, porque el jutsu del Iraisin, fue algo que jamás habían experimentado, jejejejeje, tal vez debieron poner algo de su fuerza, o poder espiritual, habló Naruto que estaba mirando hacia quienes lo habían seguido para saber más de su linaje, maldición, esto jamás me había pasado. Siento muchas náuseas que no puedo detener, decía Sekai que estaba aguantando el efecto del Iraisin, gracias clasificado menor, gracias a tu poder, no me pasó nada, decía un Nobunaga asintiendo, gracias también, decía un Naome que estaba mirando hacia el que tenía su boca tapada, que solo dijo, no fue nada, solo pensé que estarían perdidos si la técnica de Naruto, digo, mi padre se ejecutara, respondió Sota sintiendo, qué extraño, su voz es igual a la de mi hermano menor, decía Ome mirando hacia el niño, que lo miro con curiosidad, y miro en otro lado, pero con el resto, me siento mareado, esto es algo que jamás había experimentado, decía Miroku que estaba mirando en todos lados, lo mismo digo, ¿qué fue eso?, preguntó Sango mirando en todos lados, oh, ese fue un jutsu llamado, Iraisin. Es algo que te permite teletransportarte en un lugar que ya tienes marcado, respondió Naruto mirando hacia los que se recuperaban lentamente, estoy lista para seguir, Naruto, habló Kikyo estoicamente, sí, también yo, pero todos están recuperándose lentamente, y no creo que tengan ganas de decirme, vayan primero que después los alcanzaremos, respondió Naruto que estaba mirando hacia todos los que estaban tratando de no vomitar, por cierto Naruto, ¿tienes una esposa en este lugar?, preguntó a Ome con curiosidad, y todos miraron hacia Naruto, Kikyo no dijo nada, porque recién se había acordado que Naruto llamó hijo a un pelinegro que estaba parado, y habló, bueno, decía Sota que no sabía qué más decir, ejem, es un secreto, respondió Naruto que estaba con sus ojos en formas de puntitos. Esquivo la pregunta, dijeron todos los otros que esperaban la respuesta de Naruto, que simplemente dijo, todos, como veo que están listos, caminen, es un largo camino todavía, dejé varias marcas en este lugar, pero parece ser, que la misma naturaleza se llevó esas marcas, y solo me queda ir caminando, y estamos cerca, habló Naruto que empezó a caminar, y todos lo seguían de cerca, Kikyo iba mirando hacia el niño que estaba con Naruto, porque quería saber, quién era su madre, no lo sé, pero siento que alguien me mira, y es algo que me da un poco de miedo, decía Sota que estaba caminando con Naruto, y fingía que no sentía las miradas que le estaban dando, es la primera vez que veré a los Bijus, decía Kikyo para entablar una charla con el supuesto hijo de Naruto, que lo miró con curiosidad.
y después asintió, mientras que también dijo, es la primera vez que también los veré, hablo Sota sintiendo, ya veo, decía Kikyo mirando hacia el pelinegro, que seguía caminando, pues yo vi cómo eran esos bijus, aunque fue una estatua pequeña, un zorro de 9 colas, había otro que parecía un pulpo con cuerno, que tenía 8 colas, había otro pero, que tenía 7 alas, parecía un insecto gigantesco, había uno que era como un caballo, creo que era el de 5 colas, el del 6 colas, era una especie de babosa, el 4 colas era una especie de mono, el 3 parecía un cangrejo, no lo sé, no sabría cómo describirlo, el 2 era un tigre de fuego, y el 1 era un mapache, hablo a Ome asintiendo, lo describió como le vino a la mente, decía Naruto con una gota estilo anime, porque no se guardó nada. ¿Y cómo sabes cómo son los bijus? Preguntó Kikyo un poco molesta, porque ella no los había visto todavía, lo que pasa, es que Aome, viene de otro tiempo, y ahí, hay un descendiente de Naruto, uno que ya le contó cómo es el Naruto que ya conocemos, respondió Inuyasha sin interés, ¿un descendiente de Naruto? Preguntó Kikyo sorprendida, sí, jejejejejeje, lo cual me impresiona mucho, ambos son iguales, respondió la sacerdotisa que venía de otro tiempo, entonces, decía Kikyo que miró hacia Sota, que estaba con curiosidad, porque lo estaban mirando a cada rato, pero Kikyo habló, ¿cómo es el Naruto que vive en tu tiempo? Preguntó Kikyo estoicamente, Naruto los miró sin interés, bien, Naruto es alguien que, pues no lo sé, es alguien listo, tiene la cabellera rubia también, tiene sus ojos azules. Sus padres tienen una compañía que rige en todo el mundo, respondió Aome mirando hacia Kikyo, porque era la primera vez que no lo miraba con odio, con que sí, dijo Kikyo estoicamente, y miró hacia Sota que estaba caminando con Naruto, no sé si deba preguntar esto, pero, ¿por qué la pregunta Kikyo? Preguntó Aome con curiosidad, el niño, ¿no es rubio? Si hay un rubio en tu tiempo, este chico tendría que ser rubio también, respondió Kikyo con seriedad, ¿crees que Naruto está mintiendo que es su hijo ese niño? Preguntó nuevamente a Aome sorprendida, yo digo que sí, sé que es alguien listo, pero también, siempre es algo infantil, pero siento en el niño, una energía que se apega a mí, y también a ti, respondió Kikyo que siguió caminando, igual a la de nosotras, dijo Aome sorprendida por lo que había dicho Kikyo. ¿Desde cuándo se hicieron amigas? Preguntó Sango con curiosidad, me dijo algo intrigante, algo como que ese niño es alguien que tiene nuestra energía, fue lo que dijo Kikyo, respondió Aome mirando hacia el pelinegro menor que seguía caminando, yo digo que es alguien de este tiempo, y que también viene de tus antepasados, pero quién sabe, ¿tienes a alguien más en tu tiempo señorita Aome? Preguntó Miroku con curiosidad, bueno, sí, mi hermanito, claro, podría ser que mis antepasados estuvieran aquí, y ahora mismo este niño esté con ellos, o tal vez, decía Aome mirando hacia Naruto, pues yo digo que ese Naruto está con toda la gente que algún día serán tus antepasados, hablo Inuyasha sin interés, pues no lo sé, si hay una reencarnación, debe haber más como la que ya existen en el futuro, asintió Miroku sabiamente, sé que ahí no entendía nada de lo que hablaban los que tenían conexión con Naruto. Pero todos vieron que había una cueva, en donde Naruto empezó a entrar con mucha tranquilidad, y todos lo estaban siguiendo sin decir nada, jamás he venido a este lugar, decía Inuyasha con curiosidad, es porque no es la región que más adelante, será Japón, respondió Naruto que seguía caminando, con que estamos en otro continente, decía Aome asintiendo, otro continente, preguntó Seca y sorprendido, sí, como si fuera otro país, o otra nación, véalo como quiera, porque que estamos en un pedazo de isla que se alejó completamente de donde ustedes provienen, así sería más fácil de explicar, respondió Aome mirando hacia Sekai, que estaba incrédulo por lo que se estaba enterando, con que estamos en otro lugar, decía Nobunaga mirando hacia Aome, que solo había sentido con confirmación. Pero después todos veían que nuevamente tenían que subir, e hicieron lo mismo, mientras que después, vieron una gran puerta en donde tenía un nombre ya destruido, es lo último que queda de mi linaje, dijo Naruto que hizo unas oraciones hacia el lugar que una vez, fue llamado hogar, ¿qué rayos?, decía Inuyasha mirando en todos lados, porque era como el lugar que provenía Aome, la nombrada también se había sorprendido, no puede ser, ¿acaso?, decía la pelinegra que venía de otro tiempo sorprendida.
encendida, sí, nosotros una vez llegamos a tener electricidad, también logramos alcanzar la tele, teníamos muchas cosas, respondió Naruto con una sonrisa, ¿y cómo sabes eso? Preguntó Aome mirando hacia Naruto, que estaba incrédulo, porque había hablado de más, Kikyo se había dado cuenta de eso. Porque se suponía que Naruto no sabía nada del mundo de Aome, y miró hacia el niño que tenía la boca tapada, y Kikyo lo había destapado, y todos se sorprendieron, ¿Sota eres tú? Preguntó Inuyasha incrédulo, ¿Sota qué haces aquí? Gritó Aome con furia, pero pensó que el niño diría, ¿quién es Sota? Porque pensaba que se estaba equivocando al pensar que era su hermano, Naruto quiso decir, ¿quién es Sota? Pero el nombrado dijo, no quería hacerlo, Naruto entró hacia el pozo de cadáveres, yo lo quería detener, pero después ambos caímos aquí, y luego lo buscamos, pero nos encontramos con los fragmentos de la perla, y después, dijo Sota que miró hacia su hermana, que dijo, en serio eres Sota verdad, no puedo creerlo, decía Aome sorprendida, y el silencio había durado minutos. Cuando de repente la peli negra dijo, ¿qué haces aquí? Mamá se enterará de todo esto. Gritó Aome con furia, pero no fue mi culpa, decía Sota llorando estilo anime, maldición, bueno, no podríamos esconderlo más, decía Naruto con diversión, en serio Naruto, preguntó Kikyo estoicamente, ¿qué? Dijo el nombrado sin interés, no puedo creerlo, arrastraste a un niño a este lugar, aguarda, no es tu hijo ¿verdad? Porque si lo fuera, entonces, ¿esa mujer es tu hija? Preguntó Kikyo apuntando hacia Aome, que había quedado paralizada. ¡Wow! ¡Qué inesperado giro de la historia! Habló Miroku sorprendido. Eso tendría más sentido. Asintió Sango que estaba mirando hacia Aome con Naruto. No puedo creerlo. Ahora que recuerdo, jamás vi al padre de Aome. Decía Inuyasha sorprendido por eso. Tienes hijos y los abandonaste. Decía Kaede mirando hacia Naruto con decepción. Aguarden, ¿qué demonios están pensando? Habló Naruto un poco molesto, o sea que Naruto es un padre joven, y que abandonó a sus hijos, preguntó Nobunaga sorprendido, aguarden, ¿de qué demonios están hablando? Claro que no, respondió Aome con seriedad, así es, eso es imposible, pero ahora que recuerdo, no pregunte nunca eso, habló Naruto mirando hacia Aome, que lo miro molesta, ¿por qué estás molesta conmigo? Preguntó Naruto con curiosidad, ¿trajiste a Sota porque más estaría molesta? Habló Aome con seriedad, estará bien, soy Naruto, conmigo todo es posible, respondió Naruto sin mucho interés, estoy muy molesta contigo Naruto, y además, para que lo sepan, mi padre murió hace mucho tiempo, después de que Sota cumpliera los 3 años, un accidente, habló Aome que estaba mirando hacia todos los presentes. Que no dijeron nada, con que viniste a este lugar porque estabas del otro lado, habló Kaede mirando hacia Naruto, que solo dijo, no lo sé, pero parece que sí, después de todo, ya me atraparon, pero vamos hacia un lugar en donde las cosas podrán estar más en calma, respondió Naruto que empezó a caminar, algo no entiendo, preguntó Seka y con curiosidad, ¿qué pasa buen señor? Contrapreguntó Miroku con curiosidad también, esa niña con el kimono extraño, ¿de dónde viene? Preguntó Seka y con mucho interés, bueno, ella viene del futuro, en donde todo esto, ya no existe, y dicen que el ser humano, llegó hasta la luna, respondió Miroku asintiendo, entiendo, dijo Sekai que después estaba incrédulo, espera que, la luna, esa que vemos en las noches, preguntó Sekai con incredulidad. Nobunaga estaba sorprendido también por eso, no solo eso, también hay aviones, podrían decirlo botes que navegan por los aires, o también, pájaros de acero gigantes, habló Naruto mirando hacia los seres que eran primitivos a sus ojos, que estaban incrédulos por lo que dijo Naruto, jejejejejeje, pueblerinos, decía Naruto con diversión, pepefff, dijo Sota aguantando sus risas, se burla sin piedad, habló Aome mirando hacia Naruto, pero miró hacia Kikyo, que estaba sorprendida también por lo que dijo Naruto, ¿te impresiona Kikyo? Pues hay aviones muy grandes, tengo mucho de esos, son colecciones que adquirí a lo largo del tiempo, decía Naruto sin interés, porque en su cara había, no es nada, Aome lo miró molesta, porque Naruto era millonario, y no mostraba humildad ante todos ellos.
que eran pobres. Rayos, me gustaría tener mucho dinero para mis estudios, decía Ome deprimida, pero Kikyo solo dijo, eso no me importa, la verdad, también puedo volar, con mis recolectoras de almas, un avión, qué sorpresa, eso no me impresiona, respondió Kikyo sin interés. Hi hi hi, habló Naruto aburrido, porque Kikyo fingía que no se había impresionado por el futuro, pero todos llegaron hacia un punto del lugar, en donde todos tendrían que entrar para ver qué estaba del otro lado. He vuelto, creo que las cosas están pasando por algo, no vendría a este lugar si algo no pasara en este tiempo, tal vez es una última misión para mí. ¿Qué me dices, Kirara? Preguntó Naruto con diversión, mientras que la nombrada solo maullaba. Exactamente, dijo Naruto, que hizo varias posiciones de manos. Mientras que también puso su mano en una pared de roca, Fuin, dijo Naruto con seriedad, y la piedra empezó a moverse lentamente, es la primera vez que veo un jutsu de los tiempos antiguos, aunque viendo todo este lugar, parece que nosotros somos de los tiempos antiguos, decía Sekai mirando en todos lados, porque estaban en donde una vez, fue una aldea elemental, y había varias estructuras que se deterioraban lentamente. Concuerdo con el monje Sekai, respondió Miroku, que miraba en todos lados también, pero una Kikyo con Aome, estaban caminando detrás de Naruto, y Kaede con Sota también estaban caminando detrás de ellos. Bueno, esto es algo sorprendente, pero tengo que ir con ellos, decía Nobunaga, que empezó a caminar sin mirar hacia atrás, y el resto hicieron lo mismo que hizo Nobunaga. Y todos llegaron hacia un lugar, en donde había 9 estatuas que Aome había reconocido muy bien, porque se parecían mucho a las estatuas que estaban en el museo que era dueño Naruto. Kikyo estaba sorprendida por lo que estaba viendo con sus propios ojos, y no era la única, todos estaban sorprendidos, porque eran gigantes, y se preguntaban, si las estatuas tenían algunos poderes, o algo así, porque eran piedra nada más. ¿Estos son los bijus?, preguntó Kikyo mirando hacia las enormes estatuas de bestias con cola. Sí, están sellados, yo los había sellado hace 50 años atrás, respondió Naruto mirando hacia Kikyo, que había sentido con confirmación. Sin duda se ven poderosos, decía Kaede mirando hacia las estatuas de los bijus. Lo son, respondió Naruto, que estaba mirando hacia todos sus amigos bijus. Porque era la hora de ser liberados. ¿Listos para ver esto?, preguntó Naruto estoicamente, y todos dijeron, ¡ay!, porque querían ver a los bijus con sus propios ojos, y Naruto empezó a hacer varias posiciones de manos, y lo puso en el suelo, mientras decía, Ninpo, Fuinjutsu Uzumaki, Kai, Arte Ninja, Sello Uzumaki liberado, gritó Naruto con furia, y las estatuas estaban moviéndose lentamente, todos cerca de mí, habló Naruto con seriedad, y todos hicieron lo que Naruto había dicho, porque los bijus habían despertado, y el techo de la cueva, estaba destruida por su poder, mientras caían varios escombros, pero con el poder de Naruto que estaba protegiendo a sus camaradas, todo estaba bien, no puedo creerlo, decía Sekai mirando hacia las bestias legendarias que se contaba en su monasterio. Y jamás pensé que llegaría el día en que yo viera al Kyubi, mi padre me contaba historias de él, decía un Shippo mirando hacia un zorro gigantesco, no puedo creerlo, ¿acaso estas bestias dominaban el mundo mucho antes que nosotros?, se preguntó Sango, que estaba mirando hacia 9 bijus que estaban mirándose el uno al otro, porque habían sido despertados nuevamente, aunque para ellos era solo unos minutos de sueño, pero que pudieran despertar, era algo que no entendían, porque el único que los podía sacar de su sueño, era Naruto, mis antepasados, no tienen registros de esto, habló Miroku, que estaba mirando hacia los bijus que estaban estirando su cuerpo, con que así, se ven los bijus, dijeron Kikyo con Aome mirando hacia las bestias con colas, que podían moverse con mucha facilidad. ¿Y si no nos reconoce?, preguntó Sota, que estaba asustado, tienes razón, pasaron mucho tiempo, tal vez no me conozcan, después de todo, son animales, dijo Naruto en una postura de combate, espera que, dijeron todos asustados, porque los bijus se veían muy fuertes, y escapar de ellos, era imposible, por Dios nos está mirando, decía Aome con mucho miedo, porque un Kurama miró hacia una persona, creo que, decía Nobunaga, que estaba
estaba listo para el combate, no sabe qué decir, dijo Sekai mirando hacia Nobunaga que solo decía, creo que, y no podía terminar las otras palabras, pero un Kurama habló, Naruto, otra vez viniste, habló Kurama estoicamente, está hablando, dijeron todos con incredulidad, pues claro, respondió Naruto con diversión, y todo lo miraron con odio. Porque ellos estaban asustados, hola Kurama, gritó Naruto con diversión, sabes, uno de estos días, te golpearé con todo mi poder espiritual, habló Kikyo con furia hacia Naruto, que solo dijo, wajajajajaja, vamos, no tienes por qué molestarte, fue una broma nada más, respondió Naruto riendo con locura, creo que no debí preguntar eso, todo inició porque me quería asustar, habló Sota suspirando, ¿de qué te ríes Naruto?, preguntó Kurama estoicamente, no es nada amigo, solo que esto va a sonar increíble, pero pasaron siglos desde que me había ido de aquí, respondió Naruto con seriedad, siglos, como la última vez, preguntó un Shukaku con curiosidad, así es, todo esto, ya no existe de dónde vengo, porque me encargué de eso, y todo están conmigo lejos de aquí, pero alguien pudo doblar las líneas del tiempo. Tal vez es de alguien superior, o tal vez, alguien tiene un papel que cumplir en este tiempo, por esa razón, estoy aquí, respondió Naruto mirando hacia todos los Bijus, que estaban sorprendidos, pero solo un poco, porque ellos estaban sellados, y lo que le pasara al mundo, les daba igual, si dices que vienes de otro tiempo, eso significa que también averiguaste algo, ¿no es así?, preguntó Matatabi mirando hacia Naruto, que lo miró estoicamente, y habló, sí, parece ser, que unos Otsutsuki que ustedes vieron antes que todo esto se viniera abajo, dejó varias cosas en el mundo, parece ser, que tengo que encargarme de eso, respondió Naruto mirando hacia Matatabi, no puedo creerlo, todos esos idiotas deberían de estar muertos, ahora entendemos por qué Konohamaru jamás había vuelto a nosotros. Todavía había enemigos, decía Yuki mirando hacia Naruto, que asintió con confirmación, eso significa que nuevamente tendremos que unir fuerzas, ¿no es verdad?, preguntó un Isobu mirando hacia Naruto, que lo miró estoicamente, y habló, me temo que es de ese modo, pero también, está una perla llamada Shikon, debemos de encontrarlo, las cosas se complican a cada segundo que pasamos sin buscarlo, creo que esa perla está hecha para mí, pero también llegué a la conclusión de que todo esto, no debió pasar nunca, respondió Naruto mirando hacia sus amigos Bijus, que asintieron con confirmación, ¿cómo es eso?, preguntó Kikyo con curiosidad, pues no lo sé, siento que algo no está bien con la perla de Shikon, todavía no lo entiendo, aún lo investigo, lo hice desde que me había enterado de que fue creada para mí. Pero algo no está bien, desear algo, es también dejar algo al mundo, y lo único que podemos dejar, es la misma perla, es algo complicado de decir, respondió Naruto mirando hacia la pelinegra sacerdotisa, que estaba pensando las cosas también, porque lo que decía Naruto era verdad, pero la perla de Shikon puede conceder un deseo, es lo que se dice, habló Aome con seriedad, y todos estaban serios, porque algunos ya lo sabían, entonces el deseo, es lo que importa, habló Sekai mirando hacia todos los presentes, ¿quién es este sujeto?, preguntó Shukaku mirando hacia el monje, que estaba un poco asustado, su nombre es Kakai, habló Naruto estoicamente, es Sekai, respondió el nombrado molesto, Nani, pensé que estaba diciendo tu nombre correctamente, habló Naruto sorprendido. Olvídalo, respondió el monje sin interés, pero un Kokuo habló, si el deseo que da la perla es verdad, entonces tiene un gran poder, pero cuando pides algo, el deseo que pediste, es tuyo, y la perla pasará a alguien más, así que la perla seguirá existiendo pase lo que pase, eso da a entender que la misma perla, tiene conciencia propia, respondió Kokuo mirando hacia todos los presentes, lo sé, si pido volverme un humano normal, no sabemos qué es lo que la perla podría reclamar de mí, algo tan poderoso, no puede dejar de existir si cumple con los deseos de sus portadores, habló Naruto en un tono serio, Kikyo, cuando partiste al más allá, ¿cuál fue tu último minuto de vida?, ¿qué es lo que querías dentro de tu corazón?, preguntó Aome con curiosidad, y la nombrada solo miró hacia Naruto sin saber qué más decir.
Ya veo, tu último deseo era ver nuevamente a Naruto, aunque te llevaste la perla contigo al más allá, la perla te concedió tu deseo, y estás aquí, y la perla no fue destruida, más bien, sigue aquí causando que sus portadores pidan otro deseo, pero a ti te quito la humanidad. Hablo a Ome mirando hacia Kikyo que estaba sorprendida. Si me vuelvo en un demonio todopoderoso, perderé algo de mi ser, decía Inuyasha sorprendido. Es como me lo había imaginado, la perla cumple deseo, claro que sí, pero también, es algo riesgoso. Sabía que esto podría pasar, pero no sabía que la misma perla está tan aferrada a no desaparecer, que hace que sus portadores se vuelvan seres que ni siquiera se pueden reconocer a sí mismo. Habló Miroku que estaba mirando hacia Inuyasha con Kikyo, que uno pidió un deseo antes de morir. Y el otro estaba sorprendido por lo que le pasaría cuando pida el deseo de ser un superdemonio. Si los deseos solo causan problemas, mi pregunta sería, ¿cuál es el deseo correcto? Preguntó Sango que estaba mirando hacia todos los presentes, que no decían nada, solo alguien que se sumió en la oscuridad puede encontrar esas respuestas, porque todos somos seres que se pueden corromper con sus propios deseos, pero como sea, ya pensaré cuando tenga todos los fragmentos de la perla, respondió Naruto que estaba sin interés, porque no quería pensar en muchas cosas que le hacían doler la cabeza. Naruto, recuerdo ayer cuando nos hablaste de tu compañera de batalla, ¿quién es? Preguntó Kurama con curiosidad. Bueno, dijo Naruto mirando hacia Kikyo, que hizo una reverencia hacia los Bijus. Eres quien dejó a Naruto por otro, wajajajajaja, dijo Shukaku riendo muy fuerte, wajajajajaja, dijeron los otros muy fuerte también, ustedes malditos, no los he despertado para que se rían de mí, gritó Naruto muy sonrojado. Kikyo no sabía qué decir, porque los Bijus sabían eso también. Inuyasha miró en otro lado, y jamás pensé que las bestias tendrían esa personalidad, decía Ome incrédula por lo que estaba viendo, porque todos los Bijus se reían de Naruto, pobre del joven Naruto, mis condolencias, habló Miroku asintiendo, yo digo, que se lo merece, pero bueno, es lo que digo yo, porque jamás se dio cuenta que lo querían, habló Sango mirando hacia Naruto que seguía gritando hacia los Bijus, vamos vamos vamos, no tienes por qué molestarte, ella era una compañera de combate. Como lo dijiste en su momento, ¿por qué decir que fue ayer? Suena un poco descabellado, aunque para nosotros fue ayer, decía Shukaku con diversión. Cierto cierto, dije ayer, lo cual es un gran error, porque pasaron muchos años, y eso da a entender que esta sacerdotisa tendría que tener más edad, pero no lo es, y cuando siento su energía, solo puedo sentir algo oscuro, como si no fuera una humana. Habló Kurama mirando hacia Kikyo, que solo dijo, perdí la vida hace 50 años atrás, por un demonio llamado, Naraku, respondió Kikyo en un tono serio, vaya vaya vaya, alguien ha hecho el Edo Tensei, dijo Kurama con seriedad, Edo Tensei, dijeron todos los presentes, es un jutsu prohibido que es capaz de hacer que una persona vuelva de la vida, respondió Naruto mirando hacia todos los que estaban presentes. Que estaban sorprendidos por eso, no sé qué tipo de arte oscuro hizo la bruja Urasue, pero me trajo de la muerte, respondió Kikyo mirando hacia todos los Bijus que lo miraban estoicamente, hay algo mal en el jutsu, porque ella sí puede perder la vida, pero el Edo Tensei, es algo que simplemente no puede dejar de combatir, habló Chomei mirando hacia Kikyo, que no sabía qué decir, lo que sea, chicos, ¿se acuerdan de lo que me propusieron años atrás, verdad? Bueno, hace 50 años atrás, preguntó Naruto estoicamente, claro que sí, con nuestro poder, haríamos que tu compañera, sea como tú, eterna, y así podrías estar con ella para siempre, bueno, esa era la idea, habló Shukaku asintiendo, en serio, preguntó Kikyo sorprendida, y después miró hacia Naruto, que solo dijo, volví años atrás, pero, ya habían formalizado. La verdad, tomaste la decisión correcta, si te hubiera dicho esto, tal vez alguien más saldría lastimado, o también te entraría la duda de todo esto que ahora mismo estamos diciendo, no lo sé, solo quise que las cosas siguieran su curso, así que simplemente había seguido con mi vida, me disculpo, habló Naruto mirando hacia Kikyo, que no dijo nada, ¿por qué decir que lo seguiría? Era algo que tal vez no arreglaría nada, en ese momento, ya había elegido con quién quería estar ella, con que hubo algunos
sus problemas. Qué interesante, habló un Son Goku mirando hacia los que parecía que tenían una relación que nunca quisieron experimentar. Bueno, basta de cuentos tristes, pero Naruto, ¿estás de acuerdo en que ella tenga toda tu longevidad? Preguntó Kurama estoicamente. La decisión, la tomará ella. No puedo decidir yo solo, ella tendrá la última palabra, y luego de eso, nosotros iremos por ese llamado Naraku que acabó con su vida, respondió Naruto mirando hacia Kikyo, que estaba mirando hacia los Bijus con seriedad. No hay que preguntar nada, ¿no es verdad, sacerdotisa? Preguntó Kurama mirando hacia la pelinegra, que solo dijo, si el precio para volver a la vida es tener la vida eterna, la aceptaré, no estaré sola después de todo, este cuerpo es algo que me limita, respondió Kikyo con seriedad. Creí que diría que estaría con Naruto para siempre, y que no le importaría, habló Aome mirando hacia Kikyo, que lo miró con odio, porque no quería decir eso en frente de los Bijus. Pfff, dijeron todos, pero Kikyo estaba más molesta que antes, y todos se habían puesto serio, porque Kikyo estaba molesta. Como sea Kikyo, ¿estás lista para unas nuevas aventuras? Preguntó Naruto estoicamente. Sí, solo una última pregunta, dijo Kikyo mirando hacia Naruto, que asintió, mientras decía, puedes preguntar cualquier cosa, yo te responderé sin mentira, y la pelinegra había suspirado, pero Sango dijo, seguro le preguntará si no tiene pareja, se le ve en la cara, habló Sango en voz baja, en serio Sango, pues solo puedo decir, la intuición femenina es algo de temer, porque no tengo la menor idea de lo que quiere saber la señorita Kikyo, respondió Miroku mirando hacia los que estaban delante de él, solo espera, asintió Sango con confirmación, porque una Kikyo miraba hacia Naruto, que esperaba su pregunta, bueno, decía Kikyo que no le salía sus palabras, maldición, lo que mi hermana quiere saber, es si tienes pareja. Hablo Kaede sin interés, Kaede, dijo Kikyo un poco molesta, ¿acaso es otra cosa? Preguntó Kaede sin interés, eso, bueno, Jun, dijo Kikyo mirando en otro lado, ¿en serio eso es todo? ¡Wah! ¡Qué desperdicio de tiempo! Debiste mirarme a la cara, y preguntarme eso directamente, habló Naruto con seriedad, y Kikyo no dijo nada, ¡qué cobarde! Habló Naruto con diversión, ¿qué dijiste? Gruñó Kikyo con furia, ese Naruto solo habla para molestar a Kikyo, estoy segura de eso, habló Aome suspirando, solo contesta idiota, tenemos prisa, ¿acaso no acabaremos con ese maldito de Naraku? Dijo Inuyasha sin interés, bueno, la verdad, no tengo pareja, en ningún lado, hubo parejas, pero como siempre, todos envejecían sin que lo pudiera evitar, así que simplemente me había alejado de todos esos sentimientos. Respondió Naruto que estaba parado en el mismo lugar, ja, no quería preguntar eso, habló Kikyo sin interés, y todos le salieron una gota estilo anime, ¿y qué querías preguntar? Preguntó Kaede mirando hacia su hermana, que estaba sonrojada, porque no sabía cómo excusarse, como sea, todas tus mentiras son visibles. Tengo mucha experiencia, y las mujeres como tú, son fáciles de ver cuando están mintiendo, habló Kaede suspirando, y Kikyo no dijo nada, bien Naruto, solo ella, preguntó Kurama que se quería reír, bueno, también a ella, pero ella quiero que le devuelvan su juventud, la de una niña, respondió Naruto que estaba mirando hacia los Bijus, asintieron con confirmación, porque las cosas ya estaban hechas, quiero ver lo que harán las bestias legendarias, habló Sekai que estaba mirando fijamente hacia las sacerdotisas, que estaban rodeadas por los Bijus, que empezaron a iluminarse. Naruto, hay tres seres muy fuertes, hablaron los Bijus con seriedad. Sí, los he sentido, respondió Naruto que estaba con seriedad también. Si los Otsutsuki no fueron derrotados, o tal vez están vivos por ahí, estas fueron sus creaciones. Habló Yuki con seriedad, hay tres enemigos fuertes, así que está decidido, ustedes también vendrán conmigo. Habló Naruto con seriedad, estaremos contigo, pero como un solo ser, pero tendrás todas nuestras habilidades, y cuando termine la pelea con los idiotas, volveremos a separarnos, dijeron los Bijus con seriedad, estoy de acuerdo con eso, respondió Naruto con la misma expresión, y el brillo se hizo más intenso, pero lejos de ahí, un Naraku estaba con seriedad, porque el cielo se había iluminado.
¿Qué fue eso?, se preguntó el semidemonio que estaba recolectando los fragmentos de la perla de Chikón. Esto es algo que jamás había sentido en mis años de existencia. Tengo que conseguir más poder, porque por alguna razón, esto significa problemas para mí, decía Naraku, que siguió con su camino. Pero en otro lado, un Sesomaru estaba mirando en una dirección, porque algo había ocurrido en el mundo, y él se prepararía para eso. Amo Sesomaru, ¿qué fue eso?, preguntó Jaken sorprendido. No lo sé, pero fue una fuerza que una vez existió en el mundo. Mi madre con mi padre me hablaron de eso años atrás, lo que significa que un nuevo poder ha emergido. La pregunta es, ¿por quién irán? Porque los demonios son una gran amenaza para la humanidad, pero el poder que ha aparecido, ni siquiera es humano, respondió Sesomaru, que estaba sin emociones. Pero segundos después solo dijo, muévete, Jaken, porque tenemos que buscar a Totosai. Habló Sesomaru, que empezó a caminar. Hai, vamos niña, no puedes quedarte atrás, porque eres alguien que sacará el poder de mi señor. Habló Jaken mirando hacia una dirección, porque una niña decía, espérenme, ya voy, decía una niña que estaba corriendo, y el trío se perdió en el camino. Pero volviendo con los que estaban con los bijus, una Kikyo abrió sus ojos, y sentía la brisa, y como su respiración también estaba como ella lo recordaba, estoy viva nuevamente, habló la pelinegra con una sonrisa, mientras que una niña solo dijo, vaya, con que así los veía siempre, porque ambos se ven muy altos para mí, decía una pequeña Kaede con una sonrisa, que Naruto había devuelto, porque todo había salido bien. Fin de capítulo. Así es, fin de capítulo, mis ninjas, y también cazadores de demonios más tóxicos XD. Pero bueno, empieza la cacería de Naraku, y también otras cosas, ya saben, pero espero que les haya entretenido, que es lo importante. Cuídense, como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.